Nos encontramos en esta tarde en el Centro de Formación Profesional 401 con Mauro, que bueno, muy amablemente nos recibe como cada año. Bueno, sabemos que este año también hay muchas oportunidades de estudio aquí en el centro, así que bueno, contanos un poquito cuáles son esas opciones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acercarse al centro como siempre. Y sí, este año no es la excepción, el Centro de Formación Profesional sigue prescribiendo para los cursos que están dentro de lo que es la currícula del ciclo lectivo 2024, los cursos que están aprobados por planificación. Ustedes saben que los cursos del Centro de Formación no los elegimos nosotros, sino que se hace a través del COPRED, del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y los cursos que tenemos para este año, dentro de, por ejemplo, lo que es la familia de informática, a partir de abril va a comenzar el curso de programador. Es un curso que tiene una alta demanda. Es muy interesante, es un curso en el que se ven varios lenguajes de programación, aparte de muchos contenidos, los cursos son modulados, lo que implica que si una persona deja de estudiar este año en el módulo 4 y el año que viene quiere continuar en otro módulo, puede hacerlo. Eso es algo muy importante en la formación profesional en estos últimos años, que se han modularizado los contenidos, y es muy interesante. La gente que esté interesada en el curso de programador, programación, tiene que tener el secundario completo, y estamos inscribiendo todos los días aquí en lo que es el edificio de la Escuela Técnica, primer piso, de 18:30 a 21:30 horas. El inicio de este curso es a partir de abril. Después también para este año tenemos ya lo que es en el área de energía eléctrica, el curso de electricista industrial. Es un curso muy interesante porque hace varios años que venimos dictando cursos como el de montador electricista domiciliario, operador de redes de media y baja tensión, y este curso, el de electricista industrial, es uno de los cursos más elevados. Es un curso que también requiere de secundaria completa para poder preinscribirse. Ese curso comenzará a partir de marzo, es anual, a lo mismo que el curso de programador, también es anual. El de electricista industrial comienza en marzo, termina en diciembre. El de programación empieza en abril, termina en diciembre. También un curso muy importante, el de electricista industrial, por el tema del mantenimiento, todas las industrias que hay en Salto y el potencial trabajo dentro de esta área. También en el área lo que es referido a la cocina, tenemos el curso de cocinero para comedor escolar. El año pasado dictamos 3 cortes de cocinero para comedor escolar, y a demanda del distrito, porque hacen falta, digamos, capacitar a más personal auxiliar, no solamente personal auxiliar, porque puede inscribirse cualquier persona, pero estos cursos, como son por puntaje, muchas veces los auxiliares los hacen para estar mejor posicionados en los listados. Se va a dictar un curso de cocinero para comedor escolar que va a comenzar ahora en marzo y terminará en mayo. Y enganchado con el curso de cocinero para comedor escolar, a partir de mayo también vamos a dictar el curso de elaboración de productos a base de soja. Es la primera vez que lo vamos a dictar, es un curso muy interesante, en contacto con otros centros de la zona, nos han dicho que es muy interesante. Justamente nosotros, al estar en un entorno rural tan favorable, la soja es algo muy común aquí, y poder elaborar productos con un producto tan noble como la soja es más que interesante. Y obviamente en todos los cursos de cocina se ve todo lo que es la seguridad, lo fitosanitario y demás, que la manipulación de alimentos y demás, que tiene que verse para ese tipo de cursos. Así que también están abiertas las inscripciones tanto para cocinero para comer escolar como para elaboración de productos a base de soja. En otra área tenemos otro curso que quiero decir bien el nombre, porque es del área de textil indumentaria. Años anteriores hemos dictado cursos como bolsillero o confeccionista a medida, y para dar continuidad a esos cursos del área de textil indumentaria vamos a dictar el curso de modelista patronista, que viene a dar continuidad a estos cursos. Ya es un curso que está más enfocado hacia la parte técnica de lo que es la moldería y los patrones, a la vez que se ven varias cosas más, porque obviamente siempre un curso, nuestros cursos tienen una denominación, un nombre, pero después los contenidos son mucho más amplios. Así que bueno, las personas que estén interesadas en estos cursos, estas ofertas formativas, los invitamos para que nos busquen también en lo que es el Facebook y el Instagram, que ahí también está toda la información, las planillas para inscribirse y demás. Siempre para la inscripción tienen que tener la planilla de inscripción, fotocopia del DNI y constancia de estudios.
Nosotros lo que hacemos es una preinscripción donde inscribimos a un número razonable de alumnos y alumnas, y luego cuando los cargamos en el sistema, cuando nos da corte el sistema, porque obviamente si tenemos 50 preinscriptos, quizás quedan 35 dentro del curso, y los otros quedan como suplentes en el caso de que alguno de los que ingresaron abandone por algún motivo, e ingresamos un alumno nuevo. Por eso es importante que hagan la preinscripción lo más pronto posible, porque bueno, es por orden de llegada y es por cupo. Así que bueno, eso es lo importante. Y también bueno, contarles un poco que el año pasado ha sido un año muy interesante. Hemos tenido dentro de lo que es la formación profesional aquí en Salto, hemos tenido también CLAN, que es Capacitación Laboral de Alcance Nacional, que hemos articulado con Escuela de Educación Secundaria 2 y Escuela de Educación Secundaria 4, haciendo dos cursos de robótica y automatización y otro curso del área de informática, de incumbencias digitales. Así que eso, muy interesante lo que se llevó a cabo el año pasado a nivel local, todo obviamente en la mano de nuestro inspector de educación técnico profesional, que es Dino Turini, y también aquí en Salto, en lo que es nuestro CFP, y también articulando con Escuela Secundaria Técnica, estamos también con EPS, que es Educación Profesional Secundaria, que es una modalidad que le permite a 15 alumnos que hayan tenido discontinua su secundaria, su nivel secundario, hacer la secundaria, el bachillerato, y también al mismo tiempo hacer cursos de formación profesional, que en este caso son del área de energía eléctrica. Eso es un curso ya cerrado, son esos 15 alumnos, y continuamos este año también con lo que es EPS. Así que bueno, mucha actividad este año, y bueno, estamos ansiosos por este inicio de 2024. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer esta preinscripción y si todavía hay cupo? Sí, buenísima tu pregunta. Sí, todavía tenemos cupos en los cursos, en los diferentes cursos. Algunos están más completos que otros. Obviamente comenzamos a inscribir a finales de diciembre y continuamos desde que volvimos los primeros días de febrero. Y en realidad nosotros vamos a inscribir hasta tener un número favorable como para tener un cupo, como para cumplir las vacantes del curso y tener también un listadito de suplentes. Por eso la importancia de que se acerquen lo más pronto posible con esos tres documentos importantes, la planilla de inscripción, fotocopia del DNI y fotocopia de la constancia de estudios, que es lo que los va a validar para poder cargarlos, porque a partir de los últimos años la carga de los estudiantes preinscriptos es toda digital. Entonces, lamentablemente, si falta uno de los tres documentos, no podemos darle la carga y no quedan preinscriptos. Así que, bueno, eso es lo más importante. ¿La planilla dónde la podemos conseguir? Bien, la planilla está en nuestra página de Facebook, pueden en nuestra publicación que habla de las preinscripciones, que está pinada o fija en la primera parte, y si no, también pueden hacerla en Librería Juanpi, que ahí también tienen la planilla para hacer la planilla de inscripción, y de paso ya hacen la fotocopia del documento y de la constancia de estudio. Así que los esperamos, los invitamos, y aquí estamos para también subsanar cualquier tipo de duda que tengan. Excelente, sabemos que el Centro de Formación siempre ofrece cursos y todo muy actualizado, siempre muy avanzado, siempre no teniendo en cuenta bueno, los tiempos que corren. Sí, o sea, la oferta del centro, como decíamos, está, digamos, enfocada a lo que es el sector socioproductivo de Salto, y lo que siempre se intenta es hacer lo que es un trayecto formativo de una oferta continua educativa dentro de las familias profesionalizadas que tenemos y priorizadas del centro. Todos los centros de formación en estos últimos años han priorizado 3-4 familias, y la actualización de todo lo que es el herramental, los entornos formativos, que son los espacios donde se hacen las prácticas, y los insumos van para esas familias priorizadas, que por ejemplo en nuestro centro de formación de Salto están enfocadas hacia lo textil indumentario, energía eléctrica, la parte de comida, y también tenemos parte para lo que es metalmecánica. Entonces son las familias priorizadas que estamos manejando, e informática, obviamente con el curso de programador, que también tenemos todos los insumos y herramental como para poder dictar los cursos. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Bueno, reiteranos el horario y dónde estamos para que se puedan acercar tanto a inscribirse, a preinscribirse, como también a consultar. Exactamente, si no, ninguna consulta molesta, y son todas súper válidas. Estamos situados en el edificio de lo que es la Escuela Secundaria Técnica, a Redondo y Almirante Brown, en el Centro de Formación Profesional. Funcionamos en el primer piso de 18 a 22 horas. Muchísimas gracias.